Hoy era un día muy importante en casa de Caillou. Papá estaba construyendo una casita nueva para Caillou y Rosie. Y estaba casi terminada. Toma limonada, papá. Gracias a los dos. Quiero ayudarte. Créeme, traerme limonada ha sido de gran ayuda. Además, a ti te toca decorar la casa. ¡Hola, Caillou! ¡Vaya, casi está terminada! Sí, ya está casi. Tan solo le falta el toque de Caillou. Puedo pintarla del color que yo quiera. Y voy a poner muebles dentro. ¿Quieres cortinas? Puedo traerte unas viejas mías. ¿Te ayudo a pintar? Tengo en casa brochas y de todo. Vale. ¡Bien! Voy a por mis brochas y las cortinas. ¡Esto va a ser Super Diver! Y fue Super Diver. Caillou y Sara trabajaron mucho en la casita. La limpiaron. Pintaron un jardín en uno de los lados. Y pusieron las cortinas de Sara en una barra vieja que tenía papá. Y de repente, a Sara se le ocurrió otra cosa más para la casita. Es un teléfono. Lo hice con mamá el año pasado. ¿Funciona de verdad? Ajá, pero la cuerda tiene que estar tirante. Vamos a probarlo. Yo me meteré en la casita y tú me llamas. Es una idea estupenda. Pero tienes que invitar también a Rosie. ¡Festa! ¡Ven! ¿Qué os parece el sábado? Papá podría ayudarte a hacer magdalenas de arándanos para todos. ¡Niam! ¡Me encantan las magdalenas de arándanos! Gracias, mamá. ¿Lo he llenado mucho? No, está perfecto. Diga. Hola, Sara. Oh, cuánto lo siento. Un momento, se pone Caillou. Sara quiere decirte algo. Hola, Sara. Hola, Caillou. Estoy en la cama malita. Mamá dice que no puedo ir a jugar hasta que me ponga buena. Porque os puedo contagiar. Oh, no. Sí. Ay. Me da mucha pena perderme la fiesta. Lo sé, te vamos a echar de menos. ¿Entonces vais a hacer la fiesta? Claro, yo no estoy malito y estamos haciendo magdalenas. Oh, entonces adelante. Pasadlo bien sin mí. Gracias, Sara. Adiós. ¿Qué ha dicho Sara de la fiesta? Que lo pasemos bien. ¿Ah, sí? Pues es un detalle. Pensaba que ibais a retrasar la fiesta hasta que se pusiera buena, pero parece que le da igual. Pero Caillou no lo tenía nada claro. ¿Le sentaría mal a Sara? ¡Rin, rin! ¡Hola, soy Clementine! ¡Pasa! Me gusta tu teléfono. Gracias. Sara me lo regaló. Me gusta el jardín pintado. Gracias. Sara y yo lo pintamos juntos. Sara te ayudó un montón. ¿Cómo es que no ha venido? Está malita, pero le apetecía mucho venir. Hola, traigo la comida. Aquí tenéis sándwiches,
fruta y... ¡Magdalenas de arándanos! ¡Mmm! ¡Me encantan las magdalenas de arándanos! A Sara también. ¿Va todo bien, Caillou? Ojalá Sara estuviera aquí. Puede que ya esté buena. Me parece que no, cariño. Tenía que haber esperado para hacer la fiesta hasta que Sara estuviera buena. ¿Quieres que le lleve algunas magdalenas a Sara? Sí, porfa. Mamá, ¿podrías llevarle otra cosa a Sara? Hola, le traigo unas cosas a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Caillou me ha pedido que te traiga esto. Gracias. Y me ha pedido que te trajera una cosa más. ¡Te echamos de menos! Yo sí echo menos. Yo también os echo de menos. Gracias por las magdalenas. De nada. Menos mal que en casa teníamos un rollo de cordel gigantesco. Oye, cuando te pongas buena, ¿puedes hacer un teléfono para mí? ¿Y para mí? Claro. Sara era muy buena amiga. Y Caillou se lo quería decir, aunque fuera a través de una lata. ¡Cógelo, Gilbert! ¡Cógelo! ¿Qué estás haciendo, papá? Construyendo un barco en una botella. ¿Te ayudo? No. Lo siento, Caillou. Sé que quieres ayudarme, pero este trabajo es muy delicado. ¿Puedes observar? Ay. Seguro que hay más gente a la que puedas ayudar, como a mamá o a Rosie. Vale, papá. Uy. ¿Qué haces, Rosie? ¡Puzzle! ¿Te ayudo? No. Ay. Adiós. Cuídese, señora Howard. ¡La señora Howard! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué le ha pasado a la señora Howard? Se ha torcido el tobillo cuando iba de paseo. No es nada grave, pero tiene que descansar durante una temporada. De repente, Caillou tuvo una idea estupenda. ¡Puedo ayudar a la señora Howard! Es un detalle por tu parte, Caillou, pero... ¡Puedo ayudarle a hacer las cosas de casa! Bueno, seguro que la señora Howard agradece un poco de ayuda en casa. Vamos a llamarla a ver qué dice. Vale. Hola, ¿qué tal, señora Howard? Queríamos saber si Caillou y yo podíamos ir a verla para comentarle una cosita. ¡Oh, estupendo! Pues nos vemos ahora. Caillou estaba muy emocionado ante la idea de echarle una mano a la señora Howard. ¡Ya voy! ¡Vaya, qué alegría verte! ¿Cómo puedo ayudarte hoy, mi pequeño Caillou? Hoy quiero ayudarla yo a usted, señora Howard, con la casa. ¿Le parece bien que le eche una mano, señora Howard? Por supuesto. Es todo un detalle que quieras echarme una mano, Caillou. Adelante. Bueno, entonces aquí se lo dejo. Adiós, Caillou. Adiós, mamá. Muy bien. Vamos a ver... ¿Podrías ayudarme a regar las plantas, te parece? ¡Sí! ¡Me cachis! ¡La he liado! ¿Cómo vas, Caillou?
Se me ha caído un poco de agua, señora Howard. Ah, no te preocupes. Voy a por la fregona para limpiarlo. Cuidado, no resbales. Madre mía. Adelante, plantitas, bebé. ¿Qué puedo hacer ahora, señora Howard? Bueno... podrías quitar el polvo, si te apetece. Vale. Debajo del fregadero hay un plumero. Voy a por él. No, ya voy yo, señora Howard. Ay, este Caillou, qué niño más bueno es. Caillou estaba feliz echando una mano a la señora Howard. Ah, y ahora sí que estoy bien. Adiós, polvito. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, señora Howard. No pasa nada, Caillou. Seguro que se puede arreglar. Y además, ya necesitaba una pantalla nueva. Caillou no quería romperle la lámpara a la señora Howard. De repente, pensaba que ya no era tan buen ayudante. ¿Sabes qué sería una gran ayuda para mí, Caillou? ¿Qué? Me harías un gran favor si fueras al buzón a recoger el correo. ¡Lo haré encantado! Esto está chupado. ¿Has hecho daño, Caillou? Yo estoy bien, pero se han caído sus cartas, señora Howard. Caillou se sentía fatal. Ya estaba empezando a pensar que no sabía hacer nada bien. No te preocupes, Caillou. Solo es barro. Seguro que no les ha pasado nada. Venga, vamos dentro, que hay que limpiarte a ti. Ya está. ¿Mejor? Mejor, pero... es que me gustaría ser mejor ayudante. Caillou, me sorprendes. Eres un ayudante estupendo. ¿Ah, sí? He tirado el agua, he roto la lámpara y se me ha llenado de barro el correo. Todo el mundo tiene accidentes, Caillou. Hasta yo. La verdad es que ha sido una ayuda maravillosa. Ahora el sorprendido era Caillou. ¿Cómo? Saber que puedo contar contigo para hacerme compañía y reírme es la mejor ayuda que puedo tener. ¿En serio? En serio. Me encanta ser su amigo, señora Howard. Bueno, ¿te apetece quedarte esta tarde en mi casa y echar una partida de cartas conmigo? ¡Sí! Soy bueno en las cartas. ¡Genial! Por poco me caigo. ¡Uy! Me cachis. Ese día Caillou aprendió que compartir su tiempo era la mejor forma de ayudar a un amigo. ¡Cien! Vaya, 100 abdominales. Estaréis en forma para la divercarrera del fin de semana. ¡En plena forma! Caillou ya estaba impaciente. Su papá y él iban a correr juntos en la carrera benéfica. Vamos a ser la parte divertida de la carrera. ¿A que sí, chaval? Sí, y al ganador le darán una cinta. Pues vamos a entrenar un poco. ¡Sí! Parece que hoy todos hemos tenido la misma idea. Salir a correr. Sí, nos apuntamos a la carrera benéfica del fin de semana. Nosotros también. ¿Crees que al ganador le darán una cinta?
No lo sé, pero si dan una, va a ser para nosotros. ¡Somos más que rápidos! Papá y yo también somos muy rápidos, ¿verdad, papá? ¡Vamos a ganar! No es ese tipo de carreras, Caillou. Es más, en una carrera benéfica todo el mundo gana. ¿Qué es vinífica? No es vinífica, es benéfica. Es cuando se recauda dinero para otros. Cada corredor paga por participar y todo el dinero es para el hospital. Oh, vale, pero yo quiero ganar la cinta. ¡Vamos, papá! ¿Y si hacemos flexiones? ¿Más? Ni hablar. Lo siento, Caillou. Creo que ya hemos entrenado bastante por hoy. Voy a darme una ducha. ¡Papá! ¡Mi tobillo! ¡Oh, santo cielo! ¿Estás bien? Oh, sí. Intentaré apoyar el pie. ¡Oh! ¡Oh! Creo que me he torcido el tobillo. Caillou estaba preocupado por el tobillo de papá. No sabía qué iba a pasar. ¿Y qué pasa con la divercarrera? Oh. ¿Pupa? Sí, Rosie. Papá se ha hecho pupa. Pero tranquilo. He llamado a la doctora Jackson al hospital. Y te va a ver ya. Nos iremos en cuanto venga el abuelo para cuidaros. Papá, espero que tu tobillo se cure pronto. Oh, gracias, campeón. Para este fin de semana, para poder participar en la carrera. Cielo, ahora mismo lo último en lo que piensa papá es en la carrera. Ah, claro. Perdona, papá. Caillou esperaba impaciente a que papá y mamá volvieran del hospital. ¡Salta, salta! ¡Rosie! ¡Salta, salta, velo a una, doy a oda, suelo! Hola, niños. Por desgracia, papá se ha torcido el tobillo. ¿Pupa? ¿Y qué pasa con la divercarrera? Sé que estás disgustado, Caillou, pero apenas puedo andar y menos correr. Tendrás que tomártelo con calma algunas semanas, hijo. Papá, ¿por qué no corres tú la divercarrera con Caillou? Pues será divertido. Siempre y cuando no sea hoy, estoy hecho polvo. Pero papá, el abuelo no puede correr deprisa. La verdad es que nunca le he visto correr. No ganaremos. No se trata de ganar, Caillou. Es más, el abuelo podría sorprenderte. Caillou estaba emocionado. Era el día de la gran carrera. Todos los participantes se preparaban para correr. Excepto el abuelo. Te he quitado la nariz. Hola, Caillou. ¿Listo para competir por esa cinta? Pues sí. Buena suerte, Leo. Que lo paséis muy bien. Nos veremos en la meta. ¿Qué? ¿Listo para correr? Sí, supongo que sí. ¡Venga! ¡Vamos, ánimo, ánimo! ¡Muy bien! ¡Eso es, sí! Cuando vuelva te voy a quitar la nariz. ¡Prepárate! ¡Caillou, espérame! Esta carrera va a ser súper divertida. Sí, mucho. ¡Corre! Abuelo, ¿quieres darte más prisa? ¡Bien! ¡Bravo, Caillou! ¡Muy bien, Caillou! ¿A quién están aplaudiendo? A nosotros. ¿Por qué? No vamos a ganar. ¿Ganar? Aquí no se trata de ganar. Esta es una carrera benéfica. Benéfica, ya sé, para ayudar a otros. Así es. ¿Sabes que estamos recaudando dinero para el hospital al que fue papá cuando se torció el tobillo? ¿En serio? Entonces, correr en la divercarrera ayuda a gente, como a papá. Exacto. ¿Y ahora qué tal si hacemos más divertida la divercarrera? Vale. Hola, Ted.
Sí, vamos. Venga, Caillou, cógelo. ¡Ánimo! ¡Muy bien, Caillou! ¡Sí! ¡Buena carrera, Caillou! ¡Mira! ¡Me han dado una cinta! Me alegro por ti, ha sido genial. La gente nos animaba y también nos han hecho fotos y nos han invitado a un helado. ¿Que os han invitado a un helado? ¡Qué suerte! ¿Una cinta? Sí, les dan cintas a todos. Porque al participar en una carrera benéfica todo el mundo gana, ¿verdad, abuelo? Así es, Caillou. ¡Vamos! Ese día Caillou estaba orgulloso. Correr en una carrera benéfica era hacer algo fantástico por los demás. La niña nueva. Esta va a ser la mejor excursión del mundo mundial. Hoy Caillou iba a ir a uno de sus sitios preferidos, el Museo de Dinosaurios. Leo es mi compañero de excursión y ya lo tenemos todo planeado. En el autobús yo iré primero en la ventanilla y a la vuelta irá Leo. Luego contaremos quién se sabe más nombres de dinosaurios y luego veremos quién hace mejor el rugido de un dinosaurio. ¡Esta va a ser la mejor excursión del mundo mundial! Voy a ponerte una cajita más de pasas en tu comida. Pero ni se te ocurra dárselas a los dinosaurios. Los dinosaurios no comen pasas, mamá. Comen plantas y a otros dinosaurios. Pásalo bien. Recuerda, a mí me toca ventanilla cuando vayamos al museo, Leo. Y a mí me toca a la vuelta. Por si no lo sabes, pienso ganar el concurso de gruñidos de dinosaurios. Llevo practicando 2 días enteros. ¿Sí? Pues yo llevo practicando toda la semana. ¡Esta va a ser la mejor excursión del mundo mundial! Atención, niños. Quiero que todos vosotros deis la bienvenida a Laila. Hoy es el primer día de colegio de Laila. ¡Hola, Laila! Como Laila todavía no conoce a nadie, me gustaría que uno de vosotros fuera su compañero de excursión. Caillou, tú serás el compañero de Laila. O sea que ya no vamos a ser compañeros, Caillou. Muy bien, todos debéis seguir las reglas. Los compañeros irán de la mano y tienen que estar juntos todo el rato. Y siempre ocuparéis el mismo lugar en la fila para que nadie se pierda. Pero me tocaba a mí ir a la ventanilla. Caillou quería ir con su amigo Leo y no con Laila. Notó que a Laila también le gustaría estar con un amigo suyo, pero aún no tenía ninguno en la escuela, porque era la niña nueva. Caillou recordó cómo se sintió el primer día de escuela, cuando él era el niño nuevo. Mi primer día de colegio quería irme a casa porque no conocía a nadie. Pero Leo me dijo que iba a ser mi amigo. Y entonces todo fue bien. Mi primer día de colegio fue muy divertido. Yo seré tu amigo, Laila. ¡Yuhu! En cuanto Caillou vio los dinosaurios, pensó que ojalá Leo y él estuvieran juntos para jugar a su concurso de nombres de dinosaurios. Leo y yo no sabemos todos los nombres de dinosaurios. ¡Mira! Este es un brontosaurio. ¡Guay! Y este es un tiranosaurio rex.
Caillou le impresionó que Laila se supiera los nombres de los dinosaurios. Se preguntaba si también sabría hacer ruidos. El tiranosaurio Rex tenía que sonar así. ¡Hala! ¡Puede! Pero para mí que tenía que sonar más así. ¡Guau! ¡Hala! ¡Ha sido mucho mejor que el mío! ¡Screech! 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 ¡Escrica! 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 Y ese ha sido mejor que el mío. ¡Screech! Laila, adivina qué dinosaurio soy. ¡Un gritosaurio! ¡Eres gracioso! Ahora adivina qué soy yo. ¡Un roncosaurio! ¡Y ahora eres un hiposaurio! ¡Nos vamos, niños! ¡Roncosaurio! Yo he ido en la ventanilla antes. Ahora te toca a ti, Caillou. Gracias. De nada, roncosaurio. Mientras Caillou esperaba que su mamá fuera a recogerle, compartió algunas de las cosas que había aprendido en el museo. A ver, adivina qué soy. ¡Un roncosaurio! Es un chiste de dinosaurios muy gracioso. Se lo ha inventado Laila. Bueno, Laila, ¿qué te ha parecido tu primer día de cole? Ha sido súper, súper divertido. No ha sido la mejor excursión del mundo, pero sí ha sido súper, súper genial porque me he echado una nueva amiga. Sí, Laila es muy graciosa. Sí que fue una excursión genial. Caillou hizo que Laila se sintiera de maravilla su primer día de colegio. Tiene unas rayas muy bonitas, como podéis ver. Vive en una anémona. ¿Quién creéis que puede ser? ¡Yo lo sé! ¡Es un pez payaso! ¡Exacto! ¿Cómo lo has sabido? Vi uno cuando fui con mi papá al zoo. ¡El zoo! ¡Qué suerte! Bueno, y así termina Amigos del Océano. ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mucho! ¡Qué bien! ¡Mucho! A mí también. ¿Sabéis qué hora es, niños? ¡La hora del patio! ¡Exacto! Así que todos fuera. Señorita Martin, ¿puedo llevarme el libro a casa para enseñárselo a mi papá? Lo siento, pero normalmente no suelo prestar los libros de la biblioteca de la clase. A veces se pierden. Tendré cuidado. Le prometo que lo traeré mañana. Por favor, señorita Martin. Bueno. De acuerdo. Bien. Gracias, señorita Martin. Caillou sabía que tenía que cuidar muy bien del libro, así que decidió meterlo en la mochila inmediatamente. Sin embargo, por el camino, Caillou se distrajo un poquito. ¡Hola, Caillou! ¡Los columpios están vacíos! ¡Ven a columpiarte conmigo! ¡Vale! ¡Uh!
Bienvenidos a Chess Papá, Monsieur et Mademoiselle. La especialidad de esta noche es ensalada y poulet. ¡Ico! Bueno, ¿qué tal te ha ido hoy en el cole, Caillou? Me he divertido mucho. La señorita Martín nos ha leído un libro que se llama Amigos del Océano y me ha dejado traérmelo a casa. Casi nunca deja a nadie llevarse los libros. ¡Qué bien, cariño! Eso es porque piensa que eres muy responsable. Sí. ¿Qué significa responsable? Significa que confía en que serás cuidadoso. ¡Ah! Bien. Bueno, me encantará ver el libro. ¿Quieres que lo leamos después de cenar? Vale. ¡No está! Gracias, mi querida princesa Monte Dulce. Tomaré más té. ¡Ico! ¡Papá, no encuentro el libro! ¡No está en mi mochila! ¿El libro que te han prestado? Bueno, que no cunda el pánico. Te ayudaré a encontrarlo. ¿Qué tenía en la portada? Un pulpo. ¿Pulpo? ¿Pero sí ve un pulpo? ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¡Pulpo! Oh, es un juguete. No mi libro. A lo mejor deberíamos preguntarle a mamá. Mamá, ¿has sacado algo de mi mochila? Claro que sí. Y lo he puesto en la nevera. Estás hecho todo un artista, Caillou. Es mi dibujo. No mi libro. A lo mejor se te ha caído de la mochila. A lo mejor lo ha cogido Gilbert. ¡Le gustan los peces! A Gilbert le gusta ver peces en su comedero, no en los libros. ¡Oh! Perdona, Gilbert. Hemos buscado por todas partes. Bueno, estoy seguro de que aparecerá. Ya lo verás. Pero se supone que tengo que devolverlo mañana. ¡Oh! Caillou se sentía fatal. No quería decepcionar a la señorita Martin. Prometí que lo trataría con mucho cuidado. ¿Sabes? Parte de ser responsable es que cuando las cosas van mal, intentas arreglarlas. ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Se te ocurre algo que puedas hacer para compensar a la señorita Martin por haber perdido su libro? ¡Puede! Buenos días. Buenos días, señorita Martin. Caillou tiene que decirle una cosa. Lo siento mucho, he perdido Amigos del Océano. Hemos buscado por toda la casa, pero no lo encontramos. Pero he hecho un libro nuevo. Sé que no es lo mismo, pero es lo único que se me ocurrió. ¡Ay, qué bonito! Es todo un detalle. Se ve que te has esforzado mucho. Ajá. Pues tengo buenas noticias para ti. ¡Ah! ¡Amigos del Océano! ¿Dónde estaba? Lo encontré ayer en el patio, junto a los columpios. ¿Junto a los columpios? ¡Oh! Me parece que ayer se te olvidó meterlo en la mochila. Lo siento, pensaba que lo había cogido. ¡Oh! Supongo que ya no me volverá a dejar ningún libro. Yo no diría eso. De hecho, después de lo de anoche, estoy segura de que serás mucho más cuidadoso. ¿Entonces me lo puedo llevar a casa? ¡Yuhu! ¡Gracias! ¡Lo traeré mañana! ¡Lo prometo dos veces! Claro que sí. Y hasta que lo traigas, tengo el sitio perfecto para este. ¡Buenos días! Listo. ¿Qué te parece tener un libro en la biblioteca de la clase? Muy bien, pero ¿los demás niños se lo podrán llevar a casa? Solo si a ti te parece bien. ¿Qué dices? Vale, pero tienen que ser muy, pero que muy responsables.
A partir de ese día, Caillou fue muy responsable con los libros de la biblioteca de la clase. Arreglando al señor Huesos. El cole había terminado por hoy y Caillou estaba muy emocionado porque su mejor amigo, Leo, iba a quedarse a dormir en su casa. Podemos jugar a pillar y al escondite. ¡Ay! Tengo un balón nuevo con el que también podemos jugar. Señorita Martín, ¿qué hay en la caja? ¡Hola! ¿Sabéis qué es esto? ¡Un niño hecho de huesos! Todos estamos hechos de huesos, Leo. Pero no se ven porque están debajo de la piel. ¡Se llama esqueleto! Eso es, Caillou. Es un esqueleto y se llama señor Huesos. ¡Encantado de conoceros! Nos va a ayudar a estudiar los huesos mañana. Pero ahora toca irse a casa. ¡Vamos, Leo! ¡Voy! No sé por qué tarda tanto. ¡Date prisa, Leo! ¿Qué pasa? Nada, vamos. Caillou sabía que su amigo estaba preocupado por algo, pero no sabía por qué. ¿Quieres jugar al fútbol? Leo, ¿qué te pasa? ¡Dímelo! ¡Oh! ¡El señor Huesos! ¿Qué ha pasado? ¡Shh! Vamos a tu habitación. ¡Oh! Estaba intentando hacer que caminase y se le ha roto el pie. Y después se le ha caído la pierna y después se ha caído de la mesa y se ha roto todo. ¿La señorita Martín se ha enfadado? No lo ha visto. Y no se lo he dicho. ¡Hala! ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Podríamos arreglarlo. Mi mamá y mi papá nos ayudarán. No, no se lo digas. Vamos a arreglarlo nosotros. ¿Me prometes que no se lo dirás? Vale, lo prometo. Ah, vamos a necesitar pegamento. Hola, Caillou. ¿Qué hacéis, Leo y tú? ¿Necesitáis ayuda? No, no necesitamos ayuda. Caillou y Leo se esforzaron mucho para arreglar al señor Huesos. ¡Listo! No tiene muy buena pinta. No, está bien. El pegamento no pega. Y nos han sobrado piezas. ¿Qué vamos a hacer? Niños, la cena está casi lista. ¿Puedo entrar? ¿Puedo pedirle a mi papá que nos ayude? Vale. ¿Qué tenéis ahí? Es para el cole. El señor Huesos se ha roto y estamos intentando arreglarlo. ¿Nos ayudas? Primero vamos a cenar y después montaremos al señor Huesos. Pero antes vamos a darle un baño al señor Huesos. ¿Por qué? Para quitarle el pegamento. No lo necesitamos porque las partes se unen solas. ¿Lo veis? ¡Ah! Empezaremos por arriba y vosotros haréis el resto. Ya lo hemos intentado, pero no nos hemos aclarado. Tenéis que fijaros bien en vosotros para saber dónde van los huesos. La cabeza va arriba. Muy bien. ¿Y después? El cuello es lo único que se nos ocurrió la última vez. El cuello es la parte superior de esto. Y esto es la columna vertebral. ¡Ah! Pensaba que era la pierna.
El cuello va unido a la columna y la columna va unida a la cadera. ¿Columna? ¡Caderas! Y así es como arreglamos al señor Huesos. Yo diría que el señor Huesos está como nuevo. Lo habéis hecho muy bien. Y ahora ya sabemos dónde están todos los huesos. Si no tuvieras huesos, serías como de gelatina. A la mañana siguiente, Leo y Caillou llevaron al señor Huesos al cole con mucho cuidadito. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo en la mesa de la señorita Martin y así no sabrá que lo rompí. Seguro que se ha dado cuenta de que no está. ¿Qué hacemos si nos pregunta dónde estaba? No quiero mentirle a la señorita Martin. Ya, yo tampoco. Creo que deberías contarle lo que pasó. No creo que se enfade. Espero que no. Vale, se lo diré. ¡Mira por aquí! ¡Aquí, aquí! Señorita Martin, ayer se me rompió el señor Huesos. Pero me lo llevé a casa de Caillou y lo arreglamos. Lo siento muchísimo. Me alegro de que me lo hayas contado, Leo. Gracias. Pero la próxima vez que tengas un problema, cuéntamelo. E intentaremos arreglarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Habéis hecho un gran trabajo al volver a montarlo. Pero cuando el señor Hueso se desmontó, en realidad, no se había roto. Es así, es un puzzle que se monta y se desmonta para que aprendamos todas las partes y todos los huesos del cuerpo. ¡Hala! ¿Es desmontable? ¿Os gustaría ayudarme a enseñarle a los demás niños cómo se monta? ¡Sí! Con la ayuda de Caillou y el señor Huesos, Leo aprendió a reconocer sus errores. Encantaba jugar a los exploradores espaciales con su amigo Leo. Otros amigos de Caillou estaban jugando a otros juegos. Hola, Jeffrey. Hola, Jason. ¿De qué os reís? Tiene que ser algo muy divertido porque os estáis riendo mucho. ¿De qué os reís? ¡De nombres tontos! ¿Nombres tontos? Sí. ¡Clementine, ven aquí! Clementine, eres una chola bola tola. ¿Que soy qué? ¡Una chola bola tola! Los gemelos no se dieron cuenta de que Clementine no se estaba riendo, pero Caillou sí. Clementine estaba disgustada. ¿Por qué me habéis llamado eso? ¿Por qué? ¡Es gracioso! ¡Niños, a clase! No tiene gracia. Yo creo que sí. No soy una chola bola tola. Lo sé. Nunca te he llamado eso. ¿Por qué no has dicho nada? Se supone que eres mi amigo. No sé. Es que no sabía qué hacer. Pues yo sí sé lo que voy a hacer. Voy a pasar de los gemelos. A Caillou le pareció una buena idea. Vale. Si te vuelven a llamar chola bola tola otra vez, yo también pasaré de ellos. Esta va a ser la torre más alta del mundo. Guay, ¿te puedo ayudar? Claro. ¡Hala! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Oh!
un moco troco loco. Moco troco loco, moco troco loco. Caillou vio que Xavier estaba disgustado, pero los gemelos estaban demasiado ocupados riéndose para darse cuenta. Venga, Xavier, vamos a hacer otra cosa. Caillou pensó que si ignoraba a los gemelos, igual paraban. Pero los gemelos no pararon. ¡Estás tintosa! ¡Sí, Emma tintosa! ¡Emma tintosa! Simon dice... Poneos a la pata coja. Agachaos y tocaos los pies. ¡Mar a la adelantada! ¡Mar a la adelantada! ¡Mar a la adelantada! ¿Qué comemos hoy, Caillou? Mi sopa preferida, pollo con fideos. Cayudeo come fideos. Sí. Cayudeo come fideos, cayudeo come fideos. Era la hora de irse a casa y mamá y Rosy estaban esperando a Caillou. ¡Adiós, cayudeo! Caillou no se paró a despedirse de los gemelos. Estaba muy molesto por el mote que le habían puesto. ¿Qué te pasa? ¿Te ha robado mucho? No. Papá, ¿qué harías si no te gustase lo que hacen tus amigos? Bueno, depende. Si fueran mis amigos de verdad, hablaría con ellos. Verás, los amigos hablan las cosas. A veces lo mejor es hablar y decirle a la gente cómo te sientes. Gracias. Papá, me alegra que lo hayamos hablado. Al día siguiente, Caillou y Leo estaban jugando otra vez a exploradores espaciales. Copiloto Leo, ¿listo para el despegue? ¿Podemos jugar? ¡Claro! ¡Subid a la nave espacial! Vale. ¡Gracias! ¿Estáis listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Al espacio! ¡Yu! ¡Vamos a dar un chuligiro! ¿Un chuligiro? ¡Ja, ja! ¡Vale! Leo el chuligiro. 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 No me llaméis así. Caillou se había cansado de los motes. Y decidió hacer algo. A mí tampoco me gusta. Vuestro juego de nombres tontos es tonto. Y además hace daño a los demás. ¿En serio? No era esa mi intención. Ni la mía. Pensamos que es divertido. Cuando algo es divertido, todo el mundo se ríe. Leo no se ríe. Ni Emma, ni Clementine, ni Xavier, ni Mara. Ah, sí. Supongo que tienes razón. Lo sentimos. ¿Verdad, Jeffrey? No lo volveremos a hacer. Pero aún podemos ponernos motes. ¿Verdad, Caillou? Sí, supongo que sí. ¡Bien! ¡Vamos, Jeffrey Saltitonti! ¡Vamos a los columpios! ¿Listo para volver al espacio, Leo Girachuli? ¡Ya te digo! ¡Caillou-deo! Caillou vio que los nombres tontos pueden ser divertidos entre amigos. También vio lo positivo que era decir cómo te sientes.